A finales de 1983, las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban en su punto más tenso desde la crisis de los misiles de Cuba. Lo que pasaba es que desde que Reagan llegó a la presidencia, la postura de un acercamiento y de tratar de llegar a un mínimo entendimiento con los soviéticos, que se vivió en los años 70, cambió a una política de distancia y de agresión solapada. Para empeorar las cosas, el 1 de septiembre de 1983, las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética derribaron a un avión de pasajeros de Corea del Sur. En este avión viajaban 269 personas y entre ellos un congresista de los Estados Unidos. El gobierno soviético dijo que desconocía que el avión fuese comercial y que el avión había sido mandado para probar las capacidades de respuesta de las defensas aéreas de la Unión Soviética. Además, denunciaron que al mismo momento en que el avión entró en el espacio aéreo soviético, había numerosos barcos y aviones espías monitoreando al avión coreano. Y acá hay que aclarar que en 1997, el ex agente de la inteligencia militar japonesa, Yoshiro Tanaka, publicó un libro llamado La verdad sobre el vuelo Korean Airlines 007, donde confirma que la tripulación del avión seguía órdenes de los servicios especiales estadounidenses para entrar en el espacio aéreo soviético. Lo que pasa es que la región sobrevolada por el avión de Aerolíneas de Corea tenía una importancia militar, ya que un tercio de las Fuerzas Armadas Soviéticas se encuentran en esta zona, y hay que decir que un tercio de las Fuerzas Armadas rusas hoy en día también se encuentran en esta zona, sigue siendo de importancia militar. Bueno, la cosa es que por todo esto y por alguna que otra cosita más, como ejercicios militares de los americanos cerca de las aguas territoriales soviéticas, es que la cúpula del gobierno soviético, de las Fuerzas Armadas y del Partido Comunista tenían la certeza de que los americanos se preparaban para un ataque total a la Unión Soviética. Tanto es así que en 1983 el gobierno soviético alertó tanto a todo su personal diplomático en el exterior como a sus agentes de inteligencia y a sus espías que se preparasen o para un ataque total de los americanos o para una guerra termonuclear. Fue en el medio de este ambiente tan pero tan caldeado que ocurrió el siguiente hecho. En la madrugada del 26 de septiembre del 83, se encontraba el teniente coronel Stanislav Petrov en su trabajo como comandante del búnker Serpuhov 15, que era un centro de alerta temprana de ataque. Era desde este búnker desde donde se coordinaba toda la defensa aeroespacial soviética. Todo transcurría con normalidad hasta que a las 0 horas con 14 minutos, un satélite dio la señal de alarma. Un misil nuclear intercontinental había sido lanzado desde los Estados Unidos, desde una base militar en el estado de Montana, y en poco más de 20 minutos impactaría en territorio soviético. En un principio, Petrov pensó que se trataba de un error, ya que calculaba que si los americanos finalmente se decidieron a atacar a la Unión Soviética, no lo harían con un único misil. Así que lo tomó como un error en el sistema. Pero a los 5 minutos, las alarmas volvieron a sonar. Y esta vez se trataba de 4 misiles más. La función de Petrov era informar a sus superiores sobre cualquier ataque. Pero Petrov dudaba de la veracidad de los datos que mandaban los satélites. Sabía que los americanos no atacarían solamente con 5 misiles, ya que en esta época Estados Unidos tenía cientos o miles de misiles apuntando a la Unión Soviética. Y también sabía que los americanos sabían que la Unión Soviética ante cualquier ataque respondería con una fuerza brutal. Otra cosa de la cual Petrov también estaba seguro era que si informaba a sus superiores sobre el ataque, la única respuesta posible sería lanzar un ataque a toda escala que aniquilaría como mínimo a la mitad de la población mundial. Fue así que fueron pasando los minutos en los cuales calculo yo que Petrov estaría cortando clavos con el traste, mientras seguía esperando confirmación de otros sistemas de alerta temprana. Porque a pesar de que los satélites seguían lanzando las alarmas, los sistemas más importantes como la confirmación visual o la confirmación de radar daban negativo. Fue así que a los 15 minutos del inicio de la crisis, Petrov decidió desestimar el alerta, ya que calculó que para ese entonces los misiles deberían haber pasado la línea del horizonte, lo cual los haría visibles tanto para radares, barcos, aviones o personal en tierra. Entonces Petrov agarró el teléfono, llamó al cuartel general del Ejército Rojo y reportó una falla en el sistema. Una investigación posterior
reveló que los satélites confundieron la luz solar reflejada en las nubes con los motores de los misiles intercontinentales. Obviamente, este hecho se mantuvo en el mayor de los secretos, ya que hubiera sido una deshonra total para la ciencia y la tecnología soviética que este hecho se conociese. Bueno, la cosa es que los generales y los superiores de Petrov consideraron que él actuó mal, ya que su deber era informar y dejar que los generales decidieran si se trataba de un ataque o no. Pero no fue castigado por esta falta, porque también sabían que si Petrov informaba, la única respuesta posible era un ataque termonuclear total. Petrov fue enviado a un puesto de responsabilidad menor y al poco tiempo pidió el retiro anticipado por agotamiento mental. El incidente obviamente se mantuvo en total secreto hasta la caída de la Unión Soviética, y recién en 1991 se supo la historia de este héroe que salvó a la humanidad de la extinción. También hay que decir que Petrov era el único de la unidad de alerta temprana con educación civil. Todos sus compañeros habían sido formados en liceos militares y solo sabían hacer dos cosas: obedecer órdenes superiores y dar órdenes a sus subalternos. El mismo Petrov aseguró en una entrevista que si este incidente se hubiera producido en otro turno, la historia hubiese sido otra. A partir de mediados de los 90, Petrov recibió numerosos reconocimientos por parte de numerosas entidades internacionales, de diferentes gobiernos e incluso fue homenajeado por las Naciones Unidas. Stanislav Petrov falleció hace poquito más de un año en su casa en las afueras de Moscú. Tenía 77 años y hasta el último de sus días repetía lo mismo: yo no me considero un héroe, solo fui la persona correcta en el lugar y en el momento indicados. Bueno, chicos, espero que les haya resultado interesante la historia de Stanislav Petrov, que realmente es un héroe al cual todos nosotros le debemos un poquito nuestro bienestar y nuestra vida. Hubiese sido lindo que su historia hubiese sido un poco más conocida de lo que fue. Pero bueno, llegó el momento de despedirse. No se olviden de darle me gusta al video, no se olviden de compartirlo. Y no se olviden de suscribirse al canal para ser feliz. Chau, chau.